Hola amigos, bienvenidos a esta nuestra segunda entrega de Bienprenda, donde hemos recibido una gran cantidad de comentarios muy interesantes de gente que ha agradecido la intención de transmitir todo este conocimiento en este periodo de crisis. Pero hoy traemos un tema que es fundamental. Ya vimos cuáles son nuestros recursos, cuáles son nuestros activos que tenemos. Y hoy, el principal activo que a veces descubrimos que tenemos y no sabemos qué hacer con él es el tiempo. Hoy aprenderemos a entender cómo funciona el tiempo en los emprendedores. Recordemos que en el octágono del emprendedor habíamos utilizado esto para el manejo de crisis. Y habíamos empezado por aquel que nos enseñaba la planeación proactiva. Es decir, cómo no quedarnos quietos y salir a avanzar. Ya habíamos analizado dentro de esta planeación proactiva nuestras habilidades y habíamos analizado nuestro capital social. Quiere decir que nuestros hábitos y habilidades habíamos visto cuáles estaban antes de la crisis, cuáles habían nacido, se habían fortificado con la crisis y cuáles durante la crisis habían desaparecido. Así como el capital social, hemos buscado a todos nuestros clientes, los hemos contactado, hemos mantenido esa relación, buscado con nuestros familiares cuáles creemos de ellos o nuestros amigos, nuestro capital cercano, cuáles de ellos nos pueden ayudar en esta nueva formulación para salir. Ya tenemos el capital social, ya tenemos el manejo de nuestras habilidades. Ahora vamos a ver el factor tiempo. ¿Cómo nosotros vamos a manejar el tiempo para ir creciendo dentro de la compañía? Estos otros temas que van a estar en nuestra parte productiva los veremos viendo en las entregas siguientes. Teniendo en cuenta estas habilidades y teniendo en cuenta el capital social, vamos a volver todo esto productivo y ubicar realmente en dónde está mi empresa. Mucha gente nos dice que la empresa tiene una serie de niveles. Vamos a llevar a tu empresa al siguiente nivel, vamos a llevar a tu empresa al nivel más alto, pero el manejo del tiempo productivo, que es el tiempo en el cual yo produzco, como lo dice su nombre, que es el tiempo que usa el empleado, esas 8 horas o 10 horas que trabaja, ese es su tiempo productivo. El tiempo productivo del emprendedor funciona completamente diferente y funciona de acuerdo al nivel que su empresa está. Pero nadie nos ha enseñado cómo se manejan los niveles de la empresa, pero aquí en el octágono nosotros tenemos una metodología muy clara de cuáles son los 8 niveles de la empresa, porque hemos descubierto que las empresas tienen sus niveles basados en cómo las adquieren, cuáles son los factores de compra cuando alguien va a comprar una empresa, cuando decide cuál es el estado del nivel de la empresa que va a comprar. El primer nivel es si la empresa se trata de una idea o de una iniciativa que está solucionando un problema. Entonces, ese primer nivel es el que llamamos el nivel de proposal. El segundo nivel es aquel en el cual ya la empresa tiene un modelo de negocio y está buscando validar esa idea con clientes, validar esa idea con posibles interesados y se desarrolla el mínimo producto viable, que es el prototipo que yo puedo producir. ¿Para qué? Para subir al siguiente nivel, que es cuando yo ya estoy entrando en los startups y he dejado de diseñar la empresa y estoy empezando mi periodo productivo, que es producir ese mínimo prototipo, ese mínimo producto viable y tratar de llevar la empresa que está en el nivel operativo al nivel de sostenibilidad, que es cuando produce margen, que es cuando yo estoy vendiendo de manera interesante ese producto y estoy encontrando el margen. Cuando ya mi empresa tiene margen, cuando ya alcanzó el punto de equilibrio, mi empresa se convierte en una compañía. En ese momento, las personas quieren comprar porque tengo un crecimiento. Estoy empezando en un periodo de crecimiento porque crezco además por encima de lo que está normalmente establecido en la industria. Entonces yo empiezo a crecer, entro innovación, entro resiliencia y entro tecnología, que es cuando entro al siguiente nivel, que es la disrupción. Con la tecnología es un crecimiento magistral, apoteósico, por encima de los indicadores de la industria. Cuando la empresa se dispara es cuando yo hago ese crecimiento disruptivo y usualmente lo consigo con la tecnología después de haber aplicado la innovación. El siguiente nivel
me lleva al nivel de las alianzas, al nivel de los aliados, al nivel de los socios, al nivel de los bancos. Ese nivel es el nivel de los stakeholders, que son las personas interesadas en la empresa. Ya no soy solo yo, ya estoy en un nivel de compartir. Mi empresa se está expandiendo y creciendo de manera muy interesante y la llevo a la expansión, que es el siguiente nivel de la empresa. Ese nivel de expansión es donde emergen negocios porque estoy generando franquicias o oficinas en otras partes. Llevo a la globalización la empresa. Ese es el octavo nivel de la compañía cuando ya está en expansión y me permite retirarme, volverme un inversionista y llegar al nivel de inversor, que es el que yo quiero tener. Ya hemos entendido cómo funcionan los niveles de las empresas. Esto, como les digo, no nos lo explican. No está en ningún tratado de Harvard. En ninguna parte nos dicen, bueno, estos son los niveles de las empresas. Pero ustedes ya lo saben. Ahora veamos cómo funciona el tiempo en un emprendedor. El factor tiempo se divide, esas 24 horas, en dos grandes grupos. El primero es el grupo del tiempo de las 12 horas de la empresa y en las 12 horas de crecimiento personal. Es muy importante que yo tenga ese balance. Como lo decía Einstein, la bicicleta tiene que moverse constantemente y tiene que mantener un equilibrio para no caerse. Entonces, el tiempo del emprendedor es como montar bicicleta. Todo el tiempo tiene uno que estar consciente de manejarlo de la mejor manera. Desde el punto de vista negocios, lo primero que nosotros vamos a hacer es educarnos. A pesar de que dejamos una porción en el lado personal, que es cómo liderar, cómo llevar una mejor familia, ciertas cosas que yo me debo educar, la gran porcentaje de la educación está en el lado emprendimiento. Tengo que estar dedicándole tiempo permanente a educarme, a aprender, a tener muy claro de cómo voy a salir yo adelante. Aquí viene lo que hemos hablado del tiempo disponible. El tiempo disponible es el que me permite crecer, aquel que me permite tener una empresa diferente, aquel que me permite gerenciar la empresa. Por eso se llama que es el tiempo disponible y el tiempo gerencial. Ahí en ese triángulo estoy yo buscando. Este es el tiempo que necesito crear. El otro tiempo es el tiempo instintivo y el tiempo productivo. El tiempo productivo es el que yo estoy trabajando. Entonces, cuando yo solo estoy trabajando y produciendo en mi empresa, y es el día a día y día al día y solucione problemas y esté haciendo el trabajo de mis empleados, etcétera, estoy en ese triángulo amarillo que debería desaparecer de el tiempo del emprendedor. O sea, que la máquina esté trabajando solo. La parte instintiva es la que hago con mis empleados, el que ellos me dicen, oye, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si mejoramos aquí y allá? Eso deben hacer de manera natural. La compañía tiene una manera para que todas estas ideas nazcan, pero ese no debe ser el tiempo del emprendedor. En la medida en que yo libere ese tiempo, voy a tener tiempo para dedicarle a la tecnología, que es fundamental, es la que me va a llevar al primeros niveles para crear margen. Debo tener una tecnología, ya sea QuickBooks, de un CRM, un programa de facturación, etcétera. Hay muchísimos que son los que me permiten producir más eficientemente. Pero ya cuando yo llego a la parte de expansión de manera masiva, necesito mi propia tecnología. O sea que es muy importante usarla todo el tiempo. Hay otro factor que se entrelaza tanto en el tiempo de negocios como el de la persona, que es el tiempo social, el tiempo de amigos y de fe. Es el tiempo que me permite liberarme, relajarme, y tengo que tener ese tiempo tanto en el trabajo como en mi vida personal. De otra parte está el de dormir. Nos dicen 8 horas diarias, quiere decir que esas 12, 8 se deberían dedicar a dormir. Entonces es muy importante que las otras estén en un balance para poderlo lograr. La familia debe ser fundamental en todo esto, así como los hobbies. Por eso, en el lado del crecimiento personal, si yo logro que la familia, por ejemplo, vaya conmigo a la iglesia y tengo amigos de la iglesia que comparten mis hobbies y mi parte social, etcétera, y la familia también, entonces yo estoy generando un traslapo sobre estas características propias y logro una eficiencia. El secreto para el emprendedor de las 12 horas personales es calidad. No solo se mide el tiempo, sino la calidad con que yo haga eso. El factor de medición de la parte de las empresas en el triángulo es no solo son las 12 horas, sino la eficiencia. ¿Qué tanto estoy usando yo el medidor
del tiempo adecuado. Muy bien, ya entendimos cómo funciona el tiempo, el día a día del emprendedor y cómo debe mantenerse un balance y este octágono. Ya cuando veamos las mentorías, nosotros profundizamos ampliamente en cómo lograr este equilibrio. Pero como ya entendemos cómo funciona la empresa y los diferentes niveles en los que yo estoy, es muy importante que veamos cómo funciona el tiempo de esos tiempos que vimos en la empresa. Entonces, al primer nivel, que es el nivel de proposal, tenemos un 75% instintivo, es decir, estoy deseando la idea, estoy escuchando lo que me dicen, y un 25% productivo, que es como trabajando lo que tengo que hacer para que esa idea se convierta en un modelo de negocio, y en ese modelo de negocio estoy validando todo el tiempo. Entonces, la mitad del tiempo estoy validando de manera instintiva y la mitad del tiempo estoy produciendo el mínimo producto viable para tener un prototipo, un producto, etcétera, lo que sea, para salir al mercado y llegar al siguiente nivel, que es cuando yo ya entro al startup. Y entonces, en mi primera fase de startup, yo estoy utilizando ¿qué? Un mayor tiempo productivo y con un 75% de tiempo productivo y un menor tiempo instintivo. Ya estoy concentrado en producir y llego al siguiente nivel, que es buscar el margen. Y en ese margen ya estoy utilizando el 75% de mi producción, que es me concentro en lograr el margen, lograr el margen, lograr ser productivo, llegar a mi punto de equilibrio, y tengo un 25% de tiempo disponible, que es prepararme para crecer. En ese momento, yo como emprendedor, ese 25% me va a permitir liberarme de la parte productiva y entrar al mundo de la compañía, donde cada vez la compañía depende menos de mí. Cuando yo entro al mundo de la compañía y entro al primer nivel, que es innovación, yo estoy tomando la mitad de mi tiempo en crecer. Crecer a través de la innovación, crecer a través de la resiliencia y crecer a través de la educación empresarial. Y el 50% lo estoy usando productivamente para seguir garantizando que la compañía siga evolucionando dentro de lo que yo estoy implementando. Una vez yo llego al periodo disruptivo, que es cuando introduzco tecnología propia y disparo el tamaño de crecimiento de la empresa, que algunas en este momento están en eso porque aprovechando la pandemia tuvieron que meter tecnología para crecer. Otros tuvieron que regresarse en los niveles y volver a empezar a utilizar y cambiar su tiempo. En el tiempo de disrupción, yo ya no debo, ojo, tener un tiempo productivo. Es decir, yo en ese momento estoy concentrado en hacer crecer mi empresa de manera exponencial por encima del crecimiento de la industria. Por lo tanto, mi tiempo lo dedico a un 25% a gerenciar ese crecimiento y un 75% a realizar. Cuando ya estoy en ese punto, llego al siguiente nivel, que es el del stakeholders, que ya lo habíamos visto, y yo ya estoy lidiando con el networking, estoy lidiando con socios, estoy lidiando con inversionistas, estoy lidiando con bancos. Se dispara mi nivel gerencial y yo tener muy claro cómo gerenciar toda esta información y cómo estar muy abierto desde la parte disponible a lograr el máximo de satisfacción de todos estos nuevos actores que me están llevando a otro nivel, que es la parte de capital en ese momento. Ya cuando yo consolido esto, me muevo al nivel de crear negocios emergentes a través de franquicias o más oficinas que me impiden básicamente que el 75% de mi tiempo sea gerencial. El tiempo gerencial es cómo vamos en estos resultados, indicadores, tener yo en un dashboard, en una hoja que me implique en mi celular o en mi tableta cómo está funcionando la empresa todo el tiempo, y un 25% que lo estoy en tiempo de tenerlo disponible para escuchar a mis franquiciados, a mis socios en otros negocios del mismo, en otras sedes, qué tengo que hacer. Y en ese momento estoy preparando mi plan de retiro, donde yo utilizo el 100% de mi tiempo en gerenciar y que me permite, obviamente, iniciar otra vez el ciclo, ya sea con un negocio nuevo, ya sea con un producto nuevo. Como ven, si yo no conozco los niveles de una empresa, me es imposible entenderlo. Hoy vimos cómo funciona el nivel de la empresa y cómo mi tiempo es fundamental para yo saber llevar mi empresa al otro nivel. Ya con el inventario de las cosas y con el manejo del tiempo, seguiremos avanzando en más recomendaciones, en más estructuras
claras de conocimiento que me permiten ser un mejor emprendedor. Bienprenda, el único grupo de apoyo bilingüe para emprendedores y empresarios en los Estados Unidos para crear empresas disruptivas y en este caso salir de la crisis a través de metodologías claras. Nos esperamos en nuestra próxima entrega. Hacemos un agradecimiento a todo este equipo de asesores, de mentores y de personal técnico que nos permite estar con ustedes. Todos los martes, como ya lo saben, tendremos un nuevo capítulo de Mi Emprenda. Hasta la próxima.